I fell and lost to the war. Shot me dead, I was lost and sad to the voices in my head. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Hola amigos de Mi Exhibición, me encuentro desde el Colegio La Salle, en donde hoy se está celebrando la tarde noche vaquera. Esta actividad se realiza con el fin de convocar a toda la familia lasallista, esto para después hacer obras sociales a nivel nacional. Así que acompáñenme a ver la nota. Encuentro con algunas chicas lasallistas. Cuéntenme, ¿cuál es su nombre y de qué grado son? Me llamo Luis Quinteros y soy de tercero básico D. Me llamo Susan y soy de tercero básico. Me llamo Diana y soy de tercero básico D. Me llamo Valeria y soy de primero básico. Mi nombre es María Fernanda y soy de primero básico B. Mi nombre es Vicky y soy de primero básico. ¿Cómo están celebrando ustedes esta tarde vaquera? Pues muy bien, muy alegre. Nos lo estamos pasando bien ahorita en la tarde vaquera y esperamos pasándola mejor en la noche vaquera. ¿Ah, sí? ¿Por qué esperas la noche vaquera? ¿Qué va a tener de diferente? Porque va a haber disco y solo van a haber jóvenes, no tantos niños. Me encuentro con un padre lasallista, quien me va a comentar cuál es su nombre y de dónde viene. Muy buenas tardes, mi nombre es Soto Aníbal Mendoza. Vivo aquí a pocas cuadras, en el barrio La Candelaria. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta tarde vaquera? Han sido ya una tradición de varios años en las que he estado participando a través de las edades de mis hijos. He participado con ellos cuando pues la grande estaba en estas actividades. Y pues uno es un compromiso el que adquiere como padre de familia con ellos y la identificación con el colegio también. Me encuentro con la profesora Floridalma Gaitán, quien es catedrática de La Salle. ¿Cómo ve esta actividad? Bueno, muchísimas gracias a Maxivisión por la oportunidad. Pues estamos en una fiesta fabulosa, que tiene muchas tonalidades, diría yo. En primer lugar, estamos despidiendo casi el ciclo escolar 2016, pero por otra parte, cumpliendo con esa tradición de la noche vaquera, que viene más o menos del año 1984-83 aproximadamente, pues pasándola muy bien. ¿Y cuál es la finalidad de esta actividad? Pues la finalidad, como empezó la noche vaquera, fue precisamente congregar a la familia lasallista, porque es una fiesta que reúne a chicos, a grandes y a los papás y también a los antiguos alumnos. Entonces es un reencuentro de la familia lasallista, pero por otro lado, al recaudar los fondos, se está ayudando para la misión lasallista, que no solo se queda aquí en el colegio, dentro del aspecto educativo, sino que los fondos también ayudan para subvencionar causas muy nobles en favor de los más desfavorecidos, y La Salle, consciente de esa situación, pues hace este tipo de actividades. Comprendo. Un mensaje para toda la familia lasallista que la está viendo a través de Maxivisión. Bueno, pues la familia lasallista debe estar unida siempre. Creo que hay muchos antiguos alumnos que a través de su vocación y su profesión están haciendo buena labor. Pero especialmente para que siempre se recuerden que en este mes de septiembre la invitación está abierta para todos los que han tenido la dicha de pasar por estas aulas lasallistas. Muchas gracias, señor Flor, y éxitos.